Bueno, entiendo que el encuentro en todo caso será con el presidente y con el consejero del área, pero bueno, tendrán que cerrar la visita. Lo que no cabe es que no la haya. No puede ser que en su discurso final, antes de las vacaciones y venirse a Canarias precisamente de vacaciones, no nombrara el tema migratorio, como si esto no fuera un problema de España, y lo es. Y que además se venga a Canarias y a una isla que también recibe inmigración y que no sea capaz de recibir al presidente del gobierno de Canarias y atenderlo. Yo entiendo que eso se producirá y además que se tiene que producir para tomar decisiones. Y tampoco cabe, porque ya no es que las excusas ya no nos valen, no cabe que pase agosto y que si hay Consejo de Ministros no se tome la decisión de aprobar el decreto ley para el reparto de los menores. Y esto no es que ya las excusas no sirven de nada. O es que se toman las decisiones y se ponen soluciones o lo que están convirtiendo a Canarias en una cárcel. Por mucho que no les guste escucharlo y por mucho que les moleste, pero esa es la realidad, porque de momento para Europa y para España no todas las personas valen lo mismo. La realidad es que Canarias está, en cuanto al resto de los centros, estamos saturados. Está la Consejería de Bienestar Social, que es la que lleva este tema, está en el planteamiento ya trabajando para montar carpas para la posible situación que nos venga a partir de septiembre, porque la información que tenemos de los distintos ministerios, la información que maneja el personal que está al frente de esto, es que a partir de septiembre la situación se va a complicar muchísimo, que será un final de año mucho más complicado que lo que fue el año pasado. Y aquí hay que armarse más en cuanto a medios. Y tendremos que montar carpas en los muelles, es que no hay otra, porque ya no hay capacidad en ningún sitio para poder seguir acogiendo y dar un trato distinto a los niños. Y al final, los niños hay que incorporarlos a la sociedad, si Europa dice no y si el gobierno español dice no. Sí, de hecho, tienen toda la razón cuando reclaman mejoras porque la tarifa sobre la que cobran es de 2008 y eso no se ha actualizado. Pero también quiero decir que la primera decisión que tomé siendo consejera del gobierno fue resolver un problema que tenían los abogados de oficio que vienen aquí del turno del Colegio de Tenerife a atender precisamente el tema migratorio porque lo que cobran no les daba ni para pagar billetes, ni para la estancia, ni para poder trasladarse dentro de la isla. Muchas veces tenían que quedarse a dormir porque no hay suficientes frecuencias de aéreo, ni siquiera marítimas, y no les daba lo que cobraban. Lo resolvimos, fue la primera orden que firmé siendo consejera, precisamente para que pudieran prestar esa atención y ese derecho a las personas que llegaban con todas las condiciones. Y a partir de ahí hemos abordado con el Consejo de los Colegios de Abogados la subida. Es verdad que hemos adelantado la del turno de extranjería porque había que resolver un problema sobre lo que cobraban de apelaciones y hemos subido en el caso de extranjería esa tarifa, pero nuestro compromiso con el colegio, con los colegios, es que asumiremos esto a partir del año que viene progresivamente, porque la subida después de 16 años es considerable, tendremos que hacerlo en varias anualidades, pero bueno, tienen todo el derecho y además toda la razón en esa reivindicación después de 16 años sin tocarse lo que cobran.